José Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Víctor, igualmente. Nada más, Aldo, tu audio se escucha mucho eco. Nada más para. Ay, Hola, José Carlos. El audio de Aldo. perdón. José Carlos, preguntarte primero que nada, son 26 jugadores en el plantel del primer equipo, no 24, si no contamos a Acevedo y a Lajos. A partir de ahí, desde la pretemporada hasta esta última semana, si no me equivoco, 10, 11 de ustedes han pasado por lesiones, positivo por coronavirus, molestias, golpes. En ese sentido, Guillermo no ha podido contar con todos y si hablamos de Brian, no podrá contar con todos. ¿Crees que eso tiene que ver en el que hoy estén muy abajo de la tabla general con una cosecha de puntos que seguramente no se esperaban a estas alturas? No, yo creo que no, como lo comentas, tenemos un plantel grande, claro que hemos tenido bajas, pero creo que tenemos los jugadores para poder suplir a cualquiera, ¿no? Han sido partidos que han sido complicados, es un inicio difícil y yo creo que no es ningún pretexto para ir abajo de la tabla, ¿no? Beto, Beto. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo muy bien, gracias. La primera, ¿te parece que estos 5 puntos de 15 posibles sean un balance justo en relación a lo que ha dicho Santos? Y la segunda, pues son 3 puntos los que disputan el viernes, más importantes de lo normal, porque está la oportunidad de meterse en la parte alta de la tabla o, caso contrario, quedar ya francamente rezagados en la parte baja. Sí, yo creo que es un partido muy importante, ¿no? Sobre todo que vamos de visita y yo creo que sería muy importante para nosotros sacar los 3 puntos, como bien comentas, para no alejarnos tanto de los de arriba. Y después, pues creo que han sido partidos complicados. Nos toca ir a Cruz Azul, que por ahí tenemos una expulsión. Después creo que contra América nos costó un poquito al principio, después pudimos mejorar un poquito. El partido de Atlas creo que teníamos que haber ganado. Atlas fue un rival que se vino a tirar atrás y nos costó un poquito de trabajo entrar. Y creo que ahí sí dejamos ir claros 2 puntos, ¿no? Y después creo que a Monterrey se fue a hacer un buen partido y se sacó un empate, ¿no? ¿Qué tanto le falta al equipo para llegar al nivel que vimos en torneos pasados? Perdón, no te escuché. ¿Qué tanto le falta al equipo para llegar a ese nivel que vimos en torneo anterior o el anterior todavía? Incluso Pues para. claro, pues o sea, nosotros trabajamos todos los días para seguir mejorando y sobre todo vemos los partidos y ver qué errores, pues como te digo, podemos mejorar. Esperamos que ya todos se vayan uniendo al equipo y cada vez estar de mejor forma y más arriba en la tabla. Hola, José Carlos, buenas tardes. Bueno, dos preguntitas rápidas. La primera, ¿cómo van ustedes contra Necaxa? ¿Qué crees que sea lo más peligroso que pueda mostrar Necaxa en el siguiente encuentro? Y también, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué crees que es lo que debes de mejorar tú para ahora el siguiente partido aportar grandes cosas a tus compañeros? Pues yo creo que vamos bien, como ya lo comenté, creo que cada día estamos intentando mejorar nuestro ritmo, nuestro nivel para empezar a ganar los partidos, empezar a sumar de a tres. Como dije, es un partido muy importante de visita que tenemos que preocuparnos más por nosotros que por el rival. Considero que ahorita Necaxa está siendo muy dinámico en su medio campo, también por supuesto tienen gente arriba que es peligrosa. Y en lo personal, igual, seguirme preparando, seguir mejorando, intentar acomodarme ahorita que me toca, por ejemplo, por izquierda, intentar dar lo mejor de mí ahí, si tengo que entrenar extra, hacerlo, y nada más. Jorge, Jorge. Precisamente, José Carlos, ¿cómo ha sido ese cambio, lo que te ha tocado ver cuando no estás en el terreno de juego y los minutos que has disputado? Ese cambio de tener que moverle tanto a la defensa, porque sí se han dado las circunstancias de jugar por derecha, de jugar ahora por izquierda, de jugar con 5 defensas, de subir aún más y darle profundidad al equipo. ¿Cómo ha sido en lo personal adaptarte a estos cambios que ha hecho Guillermo? Pues bien, creo que Guillermo es un técnico que te deja muy en claro qué es lo que quiere que hagas dentro de la cancha. Lo trabajamos todos los días tácticamente. Entonces, la verdad es que no ha sido problema adaptarnos a ese tipo de cosas, ¿no? Perdón. Que han tenido oportunidad, pero ustedes cómo los arropan en este inicio complicado del torneo, ¿qué consejan les?
Pues nada, yo creo que primero lo más importante que ellos deben de sentir de parte de nosotros es que tienen plena confianza, ¿no? Son jugadores que en su mayoría ya han estado entrenando con el equipo y yo espero que ellos se sientan así y creo que han demostrado ese compromiso, esas ganas y esas aptitudes que tienen para jugar dentro del campo, ¿no? Buenas tardes, José Carlos. Un saludo de Luis Jiménez, del grupo Multimedios. Oye, buenas tardes, Luis. Carlos, ¿crees que porque vimos contra el Atlas que no salieron pues, prácticamente tocando desde el portero, desde su primera línea, que se hayan echado hacia atrás, ¿crees que estos motivos y también lo que vimos en el partido contra el América? Ya los rivales conocen el sistema de grupos de Almada y eso les está complicando a ustedes. Pues yo creo que son partidos diferentes, ¿no? La verdad no nos había tocado un rival que se echara tan atrás como Atlas. Yo creo que nos costó sí un poquito en la parte de creación, un poquito más al frente, y el segundo tiempo se ajustó un poquito, pero sí es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Ser un poquito más agresivos ahí a la hora de en la ofensiva, ¿no? ¿Pero crees que ya los rivales ya nos tienen muy bien estudiados? Creo que qué. ¿Crees que ya los rivales del fútbol mexicano tienen bien estudiados el sistema de Guillermo Almada, por eso los enfrentan así? Pues digo, yo creo que puede haber algo, pero también últimamente se ha cambiado la línea de 5, se ha estado con la línea de 4, a veces se juega 4-3-3, entonces yo creo que no va tanto por ahí, ¿no? La formación últimamente ha estado cambiándose mucho. ¿Paulina? Ay, perdón, a Barranquín, Paulina Veramente de Agencia Presport. Hola, ¿qué tan lejos o cerca crees tú que se encuentra en este momento el equipo de la identidad planteada por su técnico a principio de este torneo? Pues mira, yo creo que la identidad está en todos los partidos, ¿no? O sea, creo que la presión que tenemos, la exigencia que tenemos, la intensidad que manejamos, la intentamos hacer partido tras partido. Como te digo, sí hay cosas obviamente por seguir mejorando y pues es lo que estamos intentando día con día, ¿no? Y queremos que este viernes, siendo de visita, sean nuestros tres puntos, ¿no? Importantes. ¿Es Necaxa un rival complejo? Sí, claro que va a ser un rival difícil, como bien lo comenté. Creo que son muy dinámicos y son peligrosos ofensivamente, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Vamos con la pregunta de Víctor y ya continuamos con nuestra separada. Oye, José Carlos, una vez más, la última de mi parte. ¿A ustedes, al grupo, les genera ruido, cierta incertidumbre, molestia, el hecho de que desde hace varios días en la Federación Ecuatoriana de Fútbol esté tras los pasos de Guillermo Almada y por ahí haya incertidumbre de si continuará o no en Santos Laguna? Pues la verdad es lo mismo que hemos visto, ¿no? Igual en las redes sociales y ese tipo de cosas. La verdad es que aquí con Guillermo no hemos comentado nada, aquí seguimos trabajando igual y con el mismo objetivo bien claro, ¿no? Bueno, si tuvieron otra pregunta, vamos a cerrar esta conferencia de prensa. En breve les compartiremos video en la tarde de la conferencia. Buenas tardes a todos, muchas gracias.